Bienvenidos a mi canal, yo soy Erika y hoy os traigo un vídeo de qué como en un día. Así que nada, ya me he aseado un poco, me he peinado y como habréis visto, bueno, habréis visto la cara nada más de lo que me he aseado y voy a desayunar. Así que nada, vamos a ello. Yo para desayunar me tomo un cafelito con leche de mi dulce gusto y un bollo, una vez de más grande, otra vez de más chico, pero más o menos siempre el mismo. Así que vamos a desayunar, que así vemos el día de otra manera. Ya se ha ido cada uno a su sitio. Mi niña a su instituto, mi marido a su trabajo. Bueno, mi marido se fue ayer. Que hoy tengo la comida hecha porque le hice ayer para que se llevara. Después, al mediodía, os la enseño. Yo no sé si le voy a echar aceite solo. Le voy a echar un poquito de jamón. Porque sí. Y una rodajita de tomate. Hoy tenía pensado de solamente echarle aceite. Pero como está el jamón abierto, lo voy a echar jamón. También. Y hoy por la tarde si me lo tomo así cuando me lo tomo. Pero por la mañana pues le echo un poquito de leche. Para que sea un poquito más grande. Y lo meto un poquito en el micro. Voy cortando el tomate. Ya he abierto también todas las ventanas, que hoy hace un día regular y quiero cambiar mi sábana. Hoy hace un día nublado, pero la voy a cambiar porque no las cambié ayer y ya de toca. Así que un chupitillo más. Esto ya está bien. Aceite. Y yo ahora le estoy echando un poquito de miel. Y ahora pues le echamos jamoncito, pues al gusto. Yo la verdad que antes era, vamos, tenía que desayunar en el bar sí o sí o sí, pero ya llevo mucho tiempo que desayuno mejor en mi casa.
Y este trocito para mi perrito, que habrá gente que dirá que el jamón también es malo, pero yo se lo doy. Porque siempre espera, cuando yo acabe de desayunar, que le dé algo. Así que, pues ya veis. Ahora el tomate. Mi tostadita con mi leche. La cucharilla ha quedado chica, pero bueno. Pues nada, voy a desayunar. Yo mientras desayuno veo un poquito el móvil, veo, en fin. Y así que ya iré enseñando qué más voy comiendo. Bueno, pues ya es tardísimo. Pero es la 1 menos 20, las 12 y 37. Y es que lo he ido de digo ahora y no me he tomado lo de la media mañana. Me voy a hacer un zumito de naranja porque me iba a comer la piña, pero la voy a dejar para luego. Me apetece más un zumito de naranja. Así que nada, pues ya me habéis visto más veces hacer el zumo. Yo para mí no me lo cuelo. Y para mí no. Me lo voy a tomar en esta copa. Yo me ha regalado a mi cuña 3 copas. Y me ha dado ganas de... de tomármelo. No pasa nada porque me lo tomé tan tarde, porque hoy comeré a las 3, porque viene mi niña del instituto. Me veía más a corto porque... Uy, perdón, espera. Os dije al empezar el vídeo que hacía un día nublado y eso. Y, hombre, ha salido un solecillo. Pero yo tengo bochorno. También he estado haciendo cosas... haciendo cosas todo el rato, pues... voy a echarle uno más. Con 3 naranjas yo creo que yo ya tengo mi vitamina C de hoy. Qué bueno está. Pues esta ha sido mi media mañana. Ahora después enseñaré lo que como a mediodía. Está riquísimo. Ya he hecho un montón. Vamos, me queda de fregar el cuarto baño. No lo estoy grabando porque no es un vídeo de limpieza, es un vídeo de que como. Y eso, me queda el cuarto de baño y el suelo. Y darle un poquito al comedor. Las habitaciones ya están todas bien. La cocina la tengo recogida porque, bueno, ahora lo que he ensuciado de esto. Eso es vaso que tenía dos o tres vasos de ayer. Y lo de hoy del desayuno. Y lo tengo prácticamente bien. Hombre, que si quiero limpiarlo más a fondo, lo limpio. Tengo ganas de hacer aquí un cambio, de poner la estantería allí, ponerla aquí. Pero no me animo. Estoy un poquito baja de... yo creo que baja de vitamina o algo. Tengo que tomar vitamina. Y voy a hacer eso. Ya he puesto una lavadora. Creo que no voy a poner otra porque el día, no sé, el día está regular. Está, pss, sale entre nublado,
Y sale sol, nublado, sale sol y así no se seca la ropa. Y hoy no tengo ganas de subirla, así que la he tendido aquí. Con mi sábana y el pijama y ya está. Bueno, pues aquí me voy a quedar tomándome mi zumito y vamos a seguir haciendo cositas. Bueno, pues ya son las 3 menos 10. Ya está mi niña casi casi al llegar y voy a ir emplatando. Porque vamos a comer habichuela. Ahora he hecho otro platito para que no veáis lo que voy a comer yo. Un platito de habichuela, su zanahoria, su trocito de chorizo, su verdurita y una ensaladita. Así que nada, esto es lo que vamos a comer hoy. Espero que si estáis comiendo, pues que aprovechéis. Bueno, pues me veis con la bata, sin la bata, es que me da frío, se me quita frío. Hoy me he pegado una siesta que llevaba sin pegarme una siesta desde este verano. Pero mira, me senté ahí calentita y me queda fritita. Y ahora, vamos, ya hace rato que me desperté. Son las 7 menos 20. Y vamos a comer hoy la piña, a ver qué tal está, porque la verdad es que lleva ya días. No, no está bien. Digo yo que estará bien. O le huele súper bien. Así que nada, ¿cómo lleváis la tarde, chicas? Yo estoy hoy perreritis, perreritis. Nos comimos un plato de habichuela. Mi niña se fue a estudiar a su cuarto. No había ni un ruido y me he dormido. Por lo menos una hora larga he dormido, ¿eh? Sí, señora. No me gusta dormir porque luego por la noche me cuesta dormir más. Pues nada, la vamos a hacer así en rodajitas. No tengo ni idea. Este es el trocillo que parece que estaba mal dicho. Pues nada, ahora nos comemos un par de rodajitas cada una o lo que cada una quiera. Pues esto te refresca mucho también. Aunque ya digo que hoy, ahora mismo me he asomado yo y hace una temperatura buenísima, hace más frío aquí que en la calle. Y nada. Pues vamos a merendar. ¿Queréis unas, chicas y chicos? Si se pudiera meter la mano. Pues nada, vamos a merendar y luego no sé qué vamos a cenar. A ver después qué se nos antoja. Luego nos vemos. Bueno, pues ya nos hemos duchado y todo. No quiero que caigan pelos. Son las 8:30 pasadillas y voy a empezar a hacer la cena. Si digo la verdad, no tengo ni mucha hambre. Pero bueno, tampoco voy a hacer unos poquitos de filetes de estos empanados. La fritura de ahí, que los voy a poner ya. Porque esto tarda así un poquito más. Voy a poner tres.
Viene 6. De 5 a 6, pues mira, aquí viene 6. Ay, no he mirado el tiempo que pone. Voy a mirarlo. Pone 10 minutos. Voy a bajar su temperatura. A 210 minutos. Yo a estas cosas no le echo aceite ni nada, porque ya traen su aceite. Entonces lo vamos a poner a 210 minutillos. Y luego tengo aquí unas patatas cocidas que las voy a hacer con un poquito de unas con un poquito de alioli y otras con un poquito de salsa verde, que tampoco va a ser una cosa muy loca hoy. Estamos las dos solitas. A mí las patatas así me chiflan. Yo creo que con dos para cada una tenemos. Esta que iba a hacer otro día en ensaladilla, porque creía que íbamos a ir al campo a eso, y al final, como no fuimos, pues digo, mira, la dejo. Que conté con eso. Haré mañana un poquito de ensaladilla. Mañana no sé qué hacer de comer, chicos, chicas. He sacado una poquita de... a ver, lo diré. De carne picada. Para... porque voy a hacer, no sé si algún día con tomate o algún día pizza. No lo sé. Pero vamos, que... para mañana no. No sé. No sé, hoy... ya llegando la noche, ya no sé nada. No sé si os pasa a vosotros también. Así que nada, no sé. Iba a hacer, digo, en vez de hacerlo de un día, lo hago de dos, lo que como en dos días. Pero bueno, el próximo, este va a ser más cortito, así. El próximo os lo haré de dos. De dos días, en vez de uno, haré que como en dos días. Porque... así se queda más larguito, y es que hoy no he contado nada ni nada, si es que he estado una siesta, me he pegado una siesta, que ahora a ver quién me acuesta, pero estoy cansada, no tengo sueño, pero estoy cansada, porque hombre, no paran toda la mañana, luego ya sí, voy a poner esto a calentar, ya está un chispito de sal. Y lo voy a poner también a calentar, mientras hablo con vosotros. Nada, pues ahora enseñaré el resultado. Ahora cuando lleve 5 minutos le doy la vuelta. La verdad es que la fridora de aire es un buen invento. Bueno, pues ahora os enseño el resultado. Bueno, pues ya tengo las patatas calientes, le voy a hacer una rajita. Al final mañana voy a hacer lenteja. He sacado un poquito de carne que tenía congelado, un chorizo. Y eso voy a hacer lenteja mañana. Porque ahora mi marido quiere todos los días un guisado. Como él se llevó a habichuela, pues mañana lenteja. Y tengo que ir a comprar pavo para hacer cocido. El miércoles iré. No sé si echarla toda porque yo creo que van a ser muchas, pero bueno.
Y ahora pues le echamos una poquita de salsa verde para darle otra alegría a la cosa. Esta va a ser nuestra cenita de hoy. Estas patatas son muchas, pero bueno, no pasa nada. Si sobra, no pasa nada. Nos las comeremos mañana. Pues nada, chicos y chicas, espero que os haya gustado mi videito de hoy, que os haya entretenido, que os haya dado alguna ideilla. Ha sido hoy unas comidas muy sencillitas, la verdad. Pero bueno, otro día pues haré otras cositas. Si te ha gustado, pues nada, pues no te olvides suscribirte, darle un buen like si te ha gustado, comenta pues qué te ha parecido y comparte a todo aquel que creas que le puede interesar. Un besito muy grande para todos y adiós.